bienvenido a este vídeo estaremos viendo cómo podemos acceder a toda la ofimática de la microsoft de manera gratuita en un caso de emergencia cuando nosotros no tenemos instalado en nuestra computadora y necesitamos inmediatamente por ejemplo redactar un texto o hacer una tabla o en excel una presentación en powerpoint y no tenemos tiempo para todavía eh, descargarlo instalarlo activarlo y todo eso entonces lo que necesitamos es buscar en primera instancia Necesitamos lógicamente nuestra cuenta de la Microsoft. Actualmente Outlook es la que predomina, entonces hemos ingresado a outlook.com. Inmediatamente ha detectado mi región y me ha puesto en español, así que necesito ingresar al mismo. Estando acá, solo tendría que iniciar nada más sesión en Outlook. Aquí iniciar sesión y Poniendo nombre de usuario y contraseña, inmediatamente ya he ingresado al mío. Aunque en la parte izquierda estaría aquí directamente, muchas veces esto no les va a aparecer. Ya estoy en mi correo electrónico, entonces necesito acceder a esto. La mejor opción sería venir a la parte superior izquierda y optar por esto. También está totalmente válido, pero aquí estaría centralizado todas las aplicaciones de la ofimática. Y ahora ustedes pueden elegir, por ejemplo, The Word, Excel, PowerPoint o directamente ir a mi correo electrónico. Entonces, en este caso, si quiero escribir una carta, lo único que tendría que hacer es clic y ya está. Entonces, ahora puedo elegir plantillas, hay decenas de plantillas o directamente un documento en blanco. Estando acá, me va a generar ya este documento en blanco y luego ya puedo escribir todo ello. Voy a poner, por ejemplo, acá lo que sería título, lo voy a decir principal y lo voy a decir que me lo centre y lo voy a poner todo esto en negrilla y mucho más abajo. Voy a copiar un texto de relleno, mi texto de relleno. Y ahora estando aquí con todo mi documento, vemos que tenemos acceso a las diferentes opciones, tipo de letra. Tamaño, negrilla cursiva, subrayado, cambiar el color, todos los párrafos de alineación, numeración, viñetas, fundamentalmente. Claro que podríamos insertar imágenes, dibujos acá, hasta una tabla y muchísimo más. Por ejemplo, en esta versión no está Smart Art, eso estaría en la versión de escritorio, pero el resto de los demás sí, incluso videos en línea. También para hacer presentaciones, referencias. En este caso, en presentación propiamente, podemos cambiar los márgenes, la orientación de las páginas vertical-horizontal, el tamaño, puedo cambiar a tamaño carta y si es necesario a columnas. Y luego, lo que nos interesa aquí sería poder compartirlo o, en este caso aquí, poder a compartir lógicamente con otras personas o copiar el vínculo de este documento no solamente eso también podría venir e imprimir directamente desde aquí digo imprimir entonces acá imprimir este documento y me va a aparecer una serie de opciones de configuración de la, de la del mismo documento y en cuanto al tipo de impresora que nosotros tengamos instalado lo va a detectar en mi caso, también podría guardarlo directamente en mi computadora. Si sí, lo digo en PDF, todas las páginas y lo, lo digo ahora guardar. Entonces lo guardo en escritorio, le digo acá uno. Ya tendría mi documento mucho más fácil ahora para poder imprimirlo porque ya tendría en PDF. Entonces abro el PDF aquí con todos los elementos correspondientes y pues sería mucho más fácil imprimirlo si ustedes tienen Adobe Reader, a, a Adobe de la Acrobat, también lo pueden abrir en ello e imprimirlo y si quiero, y si queremos nosotros guardarlo con el formato nativo de lo que es propiamente a Word, por ejemplo, podemos hacerlo aquí y lo que puedo decir es guardar como y lo puedo guardar una copia en línea o directamente descargar una copia. Incluso desde aquí ya podía guardar en PDF. Si digo descargar una copia, le digo descargar una copia. Ahora me va a decir dónde descargar. En este caso, en OneDrive, acá se puede guardar, pero yo le voy a decir que en OneDrive no. Directamente me va a mandar aquí a mi computadora porque estoy descargando. Entonces aquí en escritorio le digo 2. Así. Y le digo guardar. Si vengo ahora, aquí ya estaría en su versión nativa. En mi caso, si sí tengo instalado este, la ofimática y vemos que tendríamos el mismo contenido. Entonces ustedes van a ser fácil para que incluso envíen por correo electrónico, en compartir o directamente compartir el vínculo. Así que no necesitan precisamente tener instalado toda la ofimática. Pueden acceder igualmente a Excel, a PowerPoint y a muchos otras. Opciones aquí adicionales como uh, Microsoft Teams, OneNote y el mismo almacenamiento que sería OneDrive.